Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hechos. Soy Maricel Linares y hoy los voy a estar acompañando en el programa. Iniciamos de inmediato con la alfombra roja que se realizó para el Gran Circo de Ucrania en el Jockey Club. Ahí estuvo Amor y Fuego. Oiga, caballero, empezó la época de circos. Estuvimos en la alfombra roja del Gran Circo de Ucrania en el Jockey Club, donde cayeron algunos faranduleros, empezando por la Samahara Lobatón. Vamos a conversar con ella. Oh, oh, la hija de la Klug de pronto se sintió mal. Primero que se estabilice la muchacha, recordemos que tiene 7 meses de embarazo y tampoco queremos que se nos descompense. ¿Ya estás mejor? Sí, gracias. Ya les vamos a contar en qué terminó lo de Samahara. Mientras tanto, les contamos que por aquí andaba Gida Eslava, quien por salud mental evita ver, leer y escuchar noticias sobre su ex Julián Zucchi. Evito verla. O sea, porque si por ahí se dice algo o... se me nombra y no estoy de acuerdo, me va a empezar a hervir la sangre, hermano. Ay, mira que Julián ya no te sigue en redes sociales. No. Ah, mira qué casualidad, pues yo tampoco lo sigo nada. Sí, de casualidad, por salud mental. La mejor decisión, comadre. Además, contó que ya no tienen la empresa que formaron juntos. No, ya no hay, no. No, ya no. O sea, yo tengo mi propia empresa, mi productora, se llama AMU. Agencia de Metes Únicas, y con eso estoy produciendo todo, ¿no? Produzco otras personas. ¿Qué te gusta el tema de cambiarse la chapa y todo eso? Ya cada uno se fue por su lado, creo que es lo más saludable. Yo sigo mi camino, estoy contenta, estoy, como digo, yo estoy empezando de cero. Así que lleva una relación cordial con el argentino y lo que él haga con su vida sentimental le importan 10 hectáreas de pepino. Nunca me incomodó, ese es el tema. O sea, creo que ese es algo de lo que yo me puedo arrepentir, es que diría lo mismo pero de otra manera, ¿no? Para que la gente no malinterprete y hay que tener mucho cuidado con pinzas. La verdad, yo estoy feliz con mi relación. Valoro mucho, lo adoro, a mi chico lo adoro y siempre lo diré que es un compañero que me da tranquilidad, me cuida mucho y me protege. Eso entendimos todos, Gida. También estaba por aquí Tomate Barraza, quien andaba indignado con los figuretis que viajaron a los premios Hit. En algún momento a mí también me dijeron para que vaya con los Barraza y yo dije, nada que ver. ¿Por qué no fue Seteto Carey? ¿Por qué no fue Antonio Cartagena? ¿Por qué no fue Willy Rivera? ¿Por qué no fue Internacional Sabor? O sea, te estoy hablando de gente pesada, o sea, gente salsera, César Vega. Y ellos tienen el dinero para autogestionarse, porque esa es una autogestión. Bacán, ¿no? ¡Oh, qué fuerte! Tomate se mandó nomás, aunque esa manera de pensar le haya valido salir de una radio. Por eso me fui, sí, claro. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Nunca lo he dicho, pero sí, por eso me fui. O me invitaron a retirarme porque sabían que yo veía ciertas cosas que no me parecían justas, ¿no? Demasiado favoritismo con algunas personas. Entonces... Y de su ex Vanessa López y sus líos con el Johnny, ¿qué tendrá que decir? El tercero siempre va a sobrar. Ellos saben lo que hacen, ellos saben cómo manejan su amor, su idilio, su amorío. Y nada, yo no puedo decir más nada, yo solamente soy el papá. Ni te metas mejor. Pero los que sí superaron el huracán Fiorella Méndez han sido Oscar del Hostal, del Portal, y su esposa, quienes estuvieron en familia disfrutando del circo. También estuvo por aquí Ducelia y la Rivas Plata. Y el figuretti de Mark Vito con su chibola. Dando una función de circo aparte. Hola, güey.
Pero volvamos con la Samahara, que nos dejó preocupadas. La hija del murciélago estaba sintiendo náuseas producto del embarazo. Aunque ya estaba mejor, nos dijo. ¿Ya estás mejor? Sí, gracias. ¿Estás tranquila también de corazón? ¿No? ¿Qué tal el viajecito a Argentina? Pero tú estás bien, el embarazo va bien. ¡Uy, no! A la Samahara se le vienen las náuseas cuando se acuerda del Brian. Así que mejor la dejamos tranquila. ¿Quieres más alcohol? ¿Y dónde está el Brian en estos momentos? ¿Se está portando bien el Brian o no? ¿No? Hasta le hacíamos reír para que se olvide, pero no pudo más. Y así, más tranquila, se fue a casa. Esta es la temporada de circos. Es por eso que Crónicas de Impacto se fue a visitar a La Tarumba, este emblemático circo peruano con años de experiencia, y nos va a mostrar un poquito este reportaje que nos trae para este año. Julio es el mes de la patria y también el inicio de la tradicional temporada de circo en el Perú. No de cualquier circo, sino de La Tarumba. Sí, realmente espectacular. Emocionante, sí. Nunca había venido un circo. ¿Cuál es el que más te gusta de repente? El que se sube al ese y se da la vuelta y no se muere. Acrobacias aéreas. Un circo con sello peruano que este mes cumple 40 años haciendo sentir a miles de personas como si fueran niños otra vez. ¡Felices 40! ¡Oh, gracias! Yo creo que el circo le dio sentido a mi vida. Los esperamos en La Tarumba. ¡Que viva La Tarumba! ¡40 bonitos años realmente, porque gracias al acompañamiento del público y de mucha gente que nos tiene cariño! El hombre que ve en imagen es Fernando Ceballos, la mente maestra detrás de esta carpa de fantasía. Su amor por el mundo circense nació como el de muchos peruanos en las calles del casco histórico de Lima. Yo empecé a aficionarme, a apasionarme por el circo desde muy niño, cuando iba a los circos en la Avenida Alfonso Ugarte o en la Plaza Grau. Yo he aprendido con las familias tradicionales de circo. Ellos han sido mi gran inspiración. Sin embargo, el nacimiento de La Tarumba en los 80 se vio marcado por la difícil situación que atravesó nuestro país. Los primeros años fueron toda una odisea. Un proyecto como La Tarumba, en el momento que surgió en la década del 80, realmente necesitaba de mucho amor, de mucho querer. Y gracias a mucha gente que creyó en nosotros y que puso sus quereres acá al servicio de este proyecto, es que hemos podido concretar no solo nuestro sueño, ¿no?, sino el sueño de mucha gente ahora. El espectáculo de este año se llama Quereres, como una muestra de todos esos quereres que a lo largo de los 40 años depositaron su cariño al circo. Y vas a encontrar un nivel alto, porque nos hemos esforzado este año en invitar números de alto nivel, ¿no? Hay algo especial que siempre tiene La Tarumba. Mientras tanto, tras bambalinas, los artistas hacen rigurosos calentamientos. Como las hermanas gemelas Keklin, que realizan uno de los números más esperados de toda la noche. Somos hermanas gemelas y hacemos un acto aéreo en un aparato que es un aro. Nos toma como 2 horas prepararnos para el espectáculo. En realidad, entre peinarte, maquillarte, el vestuario. Su pasión por el circo empezó cuando vinieron por primera vez a La Tarumba. Bueno, empezamos con la danza contemporánea y luego una cosa nos llevó a otra. Conocimos gente que hacía circo y nos atrapó. El primer circo al que vinimos fue a La Tarumba. Algunos llevan toda una vida debajo de la carpa, como Ángel Vivas, que nació en el corazón de una familia circense. Uy, yo la verdad que mi primera incursión, digamos, fue como a los 6 años, en Venezuela, en el circo de la familia. A tan solo minutos de empezar, la emoción se apodera del público. Venimos desde Cajamarca. De Cajamarca solo para ver La Tarumba.
Bueno, es un paso por Lima obligatorio venir a la Tarumba en fiestas patrias. Siempre venimos. ¿Cuál es el que más te gusta de repente? El que se sube a ese y se da la vuelta y no se muere. Las acrobacias aéreas. Es lo que lanzan cuchillos, creo. Ponen a alguien que lanza cuchillos, quisiera ver. ¿Y estar ahí en medio? Sí, la verdad sí me gustaría, de verdad me gustaría estar ahí. Los lances sobre todo. No, sí. Me da. Sí, por favor. Ahora sí, dentro de la carpa de la Tarumba, que empiece el espectáculo. Los payasitos son los encargados de arrancar la noche con carcajadas. El juego de luces, la música en vivo y el talentazo de los artistas elevan la experiencia. Hasta que llegan las acrobacias de altura que hacen vibrar al público. Realmente espectacular. Emocionante, sí. Nunca había venido a un circo. Cuando la chica se empezó a dar vueltas y parecía un spinner. Parecía un spinner, increíble, de verdad. A mí me fascinó. Mira, después de celebrar los 40 años de la Tarumba, pueden llevarse cualquiera de nuestros productos del merchandising exclusivo de la Tarumba. Tenemos mochilas, peluches de caballos, tazas, bolsos. Detrás de la Tarumba hay aproximadamente 150 personas que trabajan con un año de anticipación para que usted vuelva a ser un niño otra vez. ¡Felices 40! ¡Oh, gracias! Es que yo creo que nunca dejamos de ser niños, lo que pasa es que encerramos nuestros niños en los parámetros sociales. Cuando la gente viene al circo, simplemente reacciona desde la emoción y no hay parámetros, no hay reglas. Simplemente te dejas llevar por la emoción que provoca el número o los números. Nos vamos a la pausa y al regresar, la historia de Juliana Suaza, una vidente que afirma se puede comunicar con el mundo de los muertos. Además, de la selva su encanto, Crónicas de Impacto nos invita a conocer el emprendimiento de una pareja de esposos de Ucayali. Ofrecen diversos platillos a base de cacao.